La noticia apuntada por la cadena SER esta misma tarde que Florentino Pérez, uno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid, podría tener cerrado el fichaje de Luis Figo. Todo indica que el candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, ha fichado a Luis Figo. Uno de los mejores futbolistas del mundo, pero no le va a salir gratis. Su precio, 10.000 millones de pesetas, le convertiría en el fichaje más caro de la historia. Pero sí que fue una bomba, ¿no? Pero todos en un principio decíamos, es imposible, es imposible. Porque era imposible, porque en ese momento parecía imposible.